precisamente los espacios de la ciudad de Caracas y hacerlos conocer por diversos críticos, espectadores del arte que quizás ninguno había pisado Caracas y se sentía que estaba en la ciudad al ver a los videos de los escritores trabajando y también esa fuerza que se logró llevar en la hechura de los videos en donde sale ciertos escritores pintando en acción, en donde sale el recorrido. Entonces era como sentirse involucrado, así como comentó la señora Zuleiva, de que el público se sentía que estaba participando dentro de la propuesta porque era sumergirse en la vista de esos videos. También el aspecto más resaltante fue la llevada del videomapping realizado por Choc, que es esa unión de las nuevas tendencias del arte digital, vistos a través de la animación 2D y la animación 3D, unidas al graffiti tradicional. Eso también fue de gran impacto, porque la gente no entendía si era en verdad un graffiti que estaba pintado o era un graffiti que estaba proyectado. Entonces se generaba ese juego allí de ese nuevo conocimiento de una nueva forma de hacer graffiti. En cuanto a lo de los murales, también fue para ellos satisfactorio saber y darse cuenta a través de los videos y a través de las intervenciones in situ que cierta parte de la juventud venezolana está recobrando esa identidad histórica, tanto con los íconos, tanto con el sentir del pueblo venezolano y lo refleja a través del arte, a través de esa hechura de los murales y que cada día son más y que son gente que va a las comunidades y transmite el conocimiento del hecho plástico a través de los murales en la calle y las comunidades se encargan a su vez de reproducir ese conocimiento, esto visto a través de Kael, el representante de Comando Creativo, que fue para allá a mostrar esta etapa que está viviendo el mural ahorita en Venezuela, liderado por estos miles de jóvenes que se han dado esta tarea hermosa de no solo hacer su trabajo, sino de incentivar a la comunidad a una nueva forma de expresión. También me gustaría que vieran ahorita un video que es como un recopilatorio que se hizo con mucho cariño, tanto del equipo de producción como un recuento de lo que se está proyectando allá y de cómo se logró hacer eso. Fue un arduo trabajo, trabajaron muchos productores audiovisuales jóvenes que se especializan en hacer producciones de videos de graffiti y de los mismos escritores que colaboraron y se dieron su material, tanto de video como de fotografía, para que hoy todos pudieran verlo. También me gustaría hacer una acotación que participaron también un grupo de artistas gráficos que se dedican a las pegatinas, carteles y diversos medios gráficos en donde ellos trabajan de manera colectiva lo que es los afiches con diversos temas y también tuvieron su parte presente en el pabellón.
Tenemos problemas con el audio, si esperan un par de segundos a ver si lo podemos solucionar y pueden ver el video en su totalidad.